Volvemos, decía, al mundo de la economía, pero al mundo productivo, porque una de las noticias que compartíamos en el arranque del programa es el cierre de las plantas de Acíndar. Está en línea Pablo González, que es secretario general de la UOM Villa Constitución, donde Acíndar tiene una de sus plantas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ale Berkovich acá en Radio con vos. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por atenderme. Contame cómo están ustedes con esta noticia. Bueno, en estos momentos estamos reunidos con la Comisión Interna de Acíndar, preparándonos para ir a otra reunión con Acíndar porque viene ralentizado el tema, ¿no? Ellos hicieron una jugada política, a nuestro entender. Nosotros veníamos teniendo reuniones con ellos desde diciembre, con el cambio de gobierno y la bajada y el cierre definitivo de la obra pública. Nos comunicaron ya para diciembre la bajada de turno de los trenes laminadores y para enero la bajada de turno de la acería. ¿Qué quiere decir bajada de turno? Para traducírselo a la gente. Sí, por supuesto, te lo aclaro. Hay plantas que tienen producción ininterrumpible, entonces trabajan en 4 turnos los fines de semana. Bajar de 4 a 3 turnos genera menos planteles, menos cobertura en horas extra, menos turnicidad, que es un adicional importante, que ronda los 150 mil pesos ese ítem dentro del recibo de sueldo. A nosotros nos afectó muchísimo porque entre la bajada de turno de los trenes, de la acería, entre diciembre, enero y parte de febrero, ya se perdieron 100 puestos de trabajo de contratados que cubrían vacaciones, ausencias prolongadas, contratos de spot, que ya venían teniendo 1 año y medio, 2 años, hasta 3 años inclusive. Esos contratos eran contratos precarios, digamos, no convencionales. Son contratos que, digamos, cobran lo mismo que nuestros compañeros del personal propio, sí. Cobran todos el mismo salario, la misma categoría. El tema es que son coberturas de vacaciones que después se van estirando debido a que todavía no estaba definida que la planta estaba todo el año en 4 turnos. Hay trenes laminadores, ¿no?, que hacen el hierro de construcción y el material para la planta alambre y para el agro. Básicamente esas son las dos cosas que se hacen en Acíndar, ¿no? Porque la chapa plana, la chapa para electrodomésticos, para autos, todo eso la hace Techint. Así es, exactamente. Nosotros hacemos todo lo que es el acero largo, el agro, parte de la industria automotriz, todo lo que tiene que ver con los hierros de construcción, herrería. Todo esto es lo que hace Acíndar, que tiene una producción promedio de 1.300.000 toneladas por año. Sí. Y en diciembre nos habían dicho, con el cambio de gobierno, que bajaba los anotados o las proyecciones a 870.000 toneladas, pero en enero y febrero fue desmejorando hasta que la semana pasada nos comunicaron que tenían 720.000 toneladas, el 50% de la producción. Wow. Con lo cual sabíamos que iban a venir paradas intempestivas, y eso aprovecharon, Alejandro, la empresa también aprovecha que estamos terminando el viernes, tenemos el 1 de marzo la última reunión dentro de la conciliación obligatoria por la paritaria de la rama 21 siderúrgica, sí, donde nucleamos 20.000 trabajadores, y saben que esta es una seccional clasista, que normalmente tenemos medidas de fuerza cuando no acordamos las paritarias. Se está debiendo la paritaria de diciembre, de enero. Venimos haciendo un pedido de una recomposición salarial del 51,3% por diciembre y enero. ¿Qué es la inflación que hubo en esos 2 meses? Quedaba pendiente resolver. ¿Es la inflación que hubo en esos 2 meses? Exactamente, Alejandro. Bueno, parte del grupo Roca, que ya lo trasladó a la paritaria de la rama 17, rompió el pacto social que venía teniendo con nosotros de hacer un incremento que acompañe el IPC, que no tiene más que sentido común, porque la verdad que encima la inflación, todos sabemos que no es la real, la que se vive en las góndolas o la que se vive con los consumos que hacemos en primera instancia los y las trabajadoras de nuestro poder adquisitivo. Pablo, ¿cuánto gana un obrero de Acíndar? ¿Me podés contar más o menos, aunque sea en qué rango? Sí, tenemos un salario promedio atrasado, ¿no? Si, foto de noviembre, 816.000 pesos en bruto. Tenés salarios de 1.300.000 pesos en acería y salarios de 750.000 pesos. Sin aplicar la paritaria de diciembre y de enero, sería esa la cuestión salarial. En el personal propio, después tenés salarios desde 550, 600 mil pesos. En el personal contratista, que van a 1 millón de pesos. Son salarios que están por arriba de la media del metalúrgico, que tiene que ver con las conquistas y con las condiciones de la planta, Alejandro, porque si no se tergiversa la realidad. Claro, siempre fueron laburantes bien pagos los de las siderúrgicas, ¿no? Ahora están apenas por arriba de la canasta de pobreza, que es 600 mil pesos. Tampoco, digo, vos lo decís con cautela porque sabés que
Un laburante de comercio gana 500 y pico, 600, pero tampoco es tanto más, eso quiero decir. No, que aparte dentro de la siderurgia, Alejandro, y tenemos en una planta de Villa Constitución de Paolo Roca, compañeros que están con el ingreso mínimo garantizado de la siderurgia, que son 360 mil pesos en bruto, claro. Con lo cual es una afectación muy grande. No pasa en la planta de Atíndar, pero sí pasa en la planta de al lado, en Villa Constitución, que hace tubos en frío. Eso. Y sabemos cuál es la posición de Paolo Roca. Sí, obviamente, lo remil banca Milei, pero ese sueldo básico de la UOM, ¿por qué lo aceptó la conducción nacional? ¿No es demasiado bajo para un contexto así, para un gremio fuerte como es la UOM? Sí, eso lo venimos y lo viene planteando también el secretariado y todos los secretarios generales. Parte del malestar que tienen todos los compañeros y compañeras es que el sueldo de convenio es muy bajo. Se están generando acuerdos en la medida de lo posible, ¿no?, para ir levantando el sueldo de convenio, pero siempre queda atrasado, porque además, con un cambio de política macroeconómica, con estos desbarajustes y devaluaciones, el salario se va licuando aún más todavía. Eso lo negocia Abel Furlan, lo negocia el secretario general de la UOM a nivel nacional. Sí, Abel es el secretario general y es el que está negociando en la rama 17 y en la rama 21 con nosotros, en la mesa chica. Nosotros solamente participamos en la rama 21, claro. Que fuimos cambiando, y esto hay que destacarlo, que nosotros fuimos cambiando la dinámica de la discusión en la rama 21, Alejandro, porque hasta el 2016, que nosotros ganamos las elecciones, venían sacándonos el adicional o los adicionales de cada una de las plantas, nos absorbían plata del conformado, que es el sueldo completo, y eso se fue revirtiendo, se mejoró con muchos acuerdos, pero bueno, no alcanza porque la devaluación es terrible y nos está poniendo en una zona crítica para todos los compañeros y compañeras. Pablo, por último, ¿cuántos son los afectados por esto y hasta dónde crees vos que puede llegar a extenderse? Porque si paran la planta un mes, va, no esa planta nada más, cuatro plantas en todo el país un mes, es porque cae mucho la demanda en las obras, ¿no? Tanto públicas como privadas. ¿Cuánta gente es ahora y hasta dónde puede llegar? Mirá, Alejandro, nosotros estamos muy preocupados y dolidos con todo esto, lo quiero decir claramente porque la política macroeconómica del presidente va a destruir una de estas plantas, particularmente la nuestra. La planta afecta a 3.000 trabajadores en Villa Constitución. Imagínate que es una ciudad de 50.000 habitantes. Claro. Es un impacto terrible para el comercio, para la metalmecánica. Los talleres de alrededor, son 57, alrededor de 57 que dependen de Atíndar, también va a empezar a golpear en el empleo porque siempre hay horas extras, cuando hay paradas por reparaciones tienen que hacer más repuestos. Y para reforzar esto, si se llega a dar cuando haya dólares, ¿no es cierto?, que permiten el ingreso de acero importado de China o de Turquía, tampoco estamos en condiciones de competir con ellos porque tienen la producción subsidiada y ahí vamos a estar hablando ya de un conflicto mayor, de mayor tiempo de parada en la planta. Creo que va a ser irreversible. Si queremos competir en un mundo donde sobran 600 millones de toneladas de acero y Atíndar representa 1.300.000 toneladas, creo que no estamos en desventaja. Sí, claro. Bueno, gracias Pablo por este rato. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Era Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, donde Atíndar tiene una de sus plantas que anunció va a mantener cerrada durante un mes por la caída de la demanda.